La preocupación por la llegada del nuevo sistema frontal o continuidad del que ya pasó es lo que ha puesto el foco de las autoridades provinciales en materia de seguridad y respuesta por potenciales emergencias. Para ello sostuvieron un nuevo COGRIT en Linares. Esta tarde realizamos un COGRIT provincial, un COGRIT preventivo dentro del plan invierno y también dentro de las recomendaciones que tenemos que realizar a los tomadores de decisión, en este caso los encargados de emergencia comunal y las autoridades también de los municipios, en víspera de lo que va a ocurrir dentro de este sistema frontal, que es la tercera oleada que estamos recibiendo en estas últimas semanas. Agradecer a los 8 encargados de seguridad y de emergencia presentes en este COGRIT. La verdad es que estuvo toda la provincia representada en forma presencial. Agradezco el sacrificio de transportarse hasta acá, de traer la información actualizada y pues sobre todo saludo al alcalde de Villalegre, don Pablo Fuentes, quien nos acompañó y entregó información también de la situación que está ocurriendo allá. De primera mano recibimos la información y por eso es que agradecemos el esfuerzo de haber realizado ese viaje. Ahora, independiente de que el alcalde estuvo presente acá, estamos en contacto en forma telefónica permanente con toda la autoridad y todos los encargados, por eso es que pudimos dar respuesta en forma rápida y también estuvimos al tanto de lo que estaba ocurriendo en el sistema frontal anterior. Lo importante es que la comunidad tenga la tranquilidad de que tenemos coordinación, tenemos flujo de información entre los distintos entes que corresponden a los que tienen que atender la emergencia y les pedimos siempre cuidar la vida por sobre todo. También tomar los resguardos en cuanto a proveerse de alimentos, de combustible, porque vamos a tener precipitación y posteriormente un frente frío. Por lo tanto, es importante buscar alguna fuente de calor para poder superar las noches y las tardes que van a estar bastante frías. Si bien el frente de mal tiempo que recién pasó no fue tan violento como se esperaba, de todas formas se presentaron emergencias, sobre todo en la precordillera. Por eso el llamado siempre es estar preparado y prevenir. Bueno, estamos en el desarrollo de un nuevo sistema frontal, similar al de la semana pasada en cuanto a las precipitaciones y el viento, pero tenemos la diferencia importante de que la isoterma está un poco más baja. Eso significa que no va a precipitar tanto sobre la nieve que tenemos en cordillera, por lo tanto la cantidad de retenimiento de nieve tendría que ser menor. Sin embargo, no hay que desestimar porque los pronósticos son precisamente pronósticos, pueden variar. Tenemos precipitación igual importante, hay algunas zonas en la zona precordillerana donde se estiman precipitaciones cerca de los 60 milímetros y también tenemos nevada hasta 60, 70 centímetros de nieve en la zona cordillerana. Por lo tanto, hay que estar atento a las condiciones del tiempo, hay que difundir las recomendaciones, especialmente todo lo que tiene que ver con el autocuidado de las personas, tratar de no exponerse en las zonas inundables, lo posible no transitar por aquellos con los caminos que están dañados, tener cuidado, mucha precaución con los sistemas de calefacción dentro de las viviendas, también con las estufas, cualquier tipo de calefacción siempre tiene un riesgo asociado, por lo tanto hay que estar permanentemente monitoreando, hay que estar ventilando, cuidado con la conducción, también tenemos que lamentar algunos accidentes de tránsito con consecuencias graves en la provincia y también muchas veces producto de la disminución de la capacidad de los conductores de conducir precisamente con sistemas frontales importantes. Desde Bomberos entregaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante estos días. Bueno, queremos entregar las recomendaciones, como lo hemos hecho toda esta semana, ¿cierto? De acuerdo a los pronósticos que nos han entregado las autoridades, vamos a tener bastante cantidad de agua caída, solamente abundante agua caída. Ya no existe una isoterma alta, digamos, está la isoterma baja. Durante las próximas horas, ¿cierto?, vamos a tener bastante agua caída, como mencionaba. Durante la tarde de mañana, miércoles, la madrugada del día jueves y la madrugada del día viernes, ¿ya? Como siempre, Bomberos recomienda mantener todos sus sistemas de calefacción en óptimas condiciones, ¿cierto? Manejo la defensiva, el cuidado y el autocuidado de toda la población. Si es necesario salir a hacer sus trámites, digamos, a las calles de Linares, pero como les digo, lo que está informado es que el día de mañana en la tarde, el día jueves, vamos a tener abundante agua caída en la zona. Estamos hablando de aproximadamente entre 70 y 80 milímetros que van a caer acá en la zona de Linares. Así que, como siempre, el llamado al autocuidado de toda la comuna de Linares. Seamos precavidos, entendemos que en cuestión de minutos las condiciones del tiempo pueden cambiar. Por ello, la recomendación más importante siempre es a no exponerse de manera innecesaria.